Estamos aquí, estamos live. Hoy es jueves, no vi 5. Estoy casi seguro que ustedes saben. Échenme para acá. Que es hora de jangueo. Hoy vamos a estar por ahí con Luis Feo. Vamos a estar con Olivia. Vamos a estar con Overa Arquitecto. No estoy seguro si Overa pueda llegar o no. Tiene unos compromisos previos. Esperamos que sí. Pero aquí estamos. Saludos, Alex. Estamos aquí de jangueo. Vamos a estar hablando de un tema súper, súper importante. Súper, súper interesante. En breves minutos, por ahí viene por ahí viene Luis Feo. Y de igual manera viene Olivia. De seguro, seguro. Este es el último programa del año. Queremos recordarle a ustedes, mi gente, que este es el último programa del año. De este 2021 de jangueo. Pero no se preocupen, regresamos el año que viene. De seguro. Así que vamos a estar pendientes a lo que se aproxima aquí en De Jangueo con estos temas divinos que nos gusta hablar a nosotros aquí en el programa. Con Luis, con Olivia y con Obed. Y cuando Samali está con Obed, pues con Samali. Y cuando Obed no puede, con Samali. Así que ya lo saben, vamos a ver qué tenemos por ahí. Estoy esperando a Luis y a Olivia. Luis tiene un tema súper interesante. Poco controversial, pero siendo Luis Febo, sabemos por qué viene con ese tema. Y entendemos muy bien por qué viene con el tema. Así que ya lo sabes, tenemos un tema súper, súper, súper interesante de parte de Luis Feo. Tiene que ver con música, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con muchas cosas que están pasando hoy en día. Así que no te quieres perder este programa de hoy de jangueo, que vamos a estar compartiendo con los muchachos. Vamos a ver, estoy esperando por ahí que lleguen, pero no me llegan. Ya terminamos, quiero dejarles saber lo que llegan los muchachos. Ya terminamos, cuéntamelo todo por el año. J7, bueno, papá. Terminamos, cuéntamelo todo por el año. Estuvimos hoy entrevistando a las últimas tres personas. No fueron tres personas, fueron más, pero las últimas tres entrevistas las hicimos hoy. Regresamos el año que viene con cuéntamelo todo. Hashtag tu mañana, regresa el año que viene. ¿Qué otros programas? John Love Talks. Todos estos programas regresan el año que viene. Ya este es el último de este año aquí en la emisora. Así que de aquí adelante lo que van a estar escuchando es música. Y lo más seguro, música de Navidad. Por lo que resta del año. Así que pendientes a eso. Pero regresamos súper fuerte y súper duro en este 2022. Ahí llegó Luis Feo. Vamos a arrancar con Luis. Luis. Papi. Tú eres el que va a estar a cargo de esto. Dímelo, Luis. Dime lo que es la que hay, mi gente. Papito, aquí tú ves. Está diciendo a la gente que este es el último del año. Diciéndole que por ahí viene Olivia. Debería estar viendo Olivia por ahí. Por ahí, de igual manera, saludos a Steven Pantoja por allá también. Y a Jonathan, que se acaba de conectar. Olivia viene por ahí. Obed tiene unos compromisos previos, no sabemos si va a poder llegar o no. Pero estamos aquí. Luis, el tema de hoy es algo, no sé, pues lo podemos coger por muchos lados, me equivoco. ¿Ah? Bueno, definitivamente. Steven, dímelo, ¿por qué tú crees? Ven acá, el tema de hoy, estábamos nosotros siempre lo que hacemos en el chat de jangueo, es que yo tiro la pregunta bien básica, una pregunta súper sencilla, ¿de qué vamos a hablar este jueves? Sencillo. Y de ahí tiramos como 25.000 ideas locas y nos quedamos con una, concretamos una. Esta semana, pues realmente el que trajo la idea fuerte, un tema fuerte, fue Luis. Es más, fue tan fuerte el tema, es tan fuerte este tema que vamos a estar hablando un breve minuto con usted, que formamos un jangueo dentro del chat. Estuvimos hablando como casi una hora y media o dos horas de este tema en el chat y no estaba ni en el programa. Entonces quiero que Luis nos traiga un poco una explicación por dónde vamos a ir con este tema y para dónde vamos, Luis. Pues yo veo... Hay un tema que como que es el tema general y entonces hay varios temas que caen dentro de ese mismo tema mayor. Y el tema principal es sobre, tiene que ver con la industria de la música y específicamente la música cristiana y el hecho de que hay un, se puede decir un, como si fuera una, lo podemos mirar como una industria, como una corporación, como si fuera una entidad que se llama música cristiana, específicamente en inglés también. Y el problema o lo controversial es cuando quieren tomar cualquier música de alguien de nombre que quizás tenga alguna
nota religiosa o algo, que mencione a Jesús o algo así, y rápido lo catalogan como música gospel o cristiana, y lo hacen por, obviamente por el nombre, y entonces esa canción se sube a la posición número uno dentro de la música cristiana como algo, sé yo, es como algo artificial. Ven acá, para, bueno. Tú crees, voy entendiendo el punto, voy entendiendo esto, vamos cachando esto, vamos, cachai. Tengo una pregunta. ¿Tú entiendes que esto pasa más en el mercado americano o en el mercado latino? Pasan los dos, En los dos. pero ¿Dónde yo se diría disfraza mejor? que ¿Dónde se disfraza mejor? yo diría mejor que el impacto lo tiene más en lo americano. Y lo digo porque la música cristiana americana, el pop americano, tiene una influencia demasiado muy grande sobre la iglesia latina también. Porque si vemos hasta las canciones que usamos dentro de la iglesia para la adoración, muchas de ellas son simplemente traducidas de inglés. Pero eso también aplica a la música popular, que no necesariamente la cantan dentro de la iglesia, pero la música que escuchan los jóvenes, como música cristiana, la suenan en la radio. Y para dar ejemplos claros, en el chat estábamos hablando, por ejemplo, de la canción de Justin Bieber, la de Holy, y ciertas otras Saludos, canciones. saludos a Justin, si está viendo esto, por cierto. Yo Justin, sé que lo está viendo, te Justin, te quiero mucho. llamamos Justin Bieber. Ese ejemplo, de hecho, lo trajo Olivia. No Saludos, llegó Justin Olivia. Bieber, no llegó Justin Bieber, llegó Olivia, pero en representación de Justin Bieber. Ya, casi lo mismo, casi lo mismo. Pues Olivia, sí, mira. es un ejemplo específico. Olivia. Es un ejemplo, es un ejemplo. Mira, Olivia, ¿sabes el tema? Luis está explicando el tema, para dónde vamos con este tema de hoy aquí en De Jangueo, el último programa de este año 2021. Obviamente, ¿cómo vamos a terminar? Tenemos que terminar el controversial. No, vamos a terminar el Strawberry Shortcake. No podemos terminar Saludos a con René. Shortcake. El Pastor René, vamos a Bendiciones. hablar claro. El Pastor René, Olivia. El Pastor mejor, René. mejor de todos. Espero que De estén todo bien. tiempo. Dios te bendiga. No sé, va a Muy estar como bien. un bloque. Está empezando a salir ya de gira este 2022, por si acaso. Ya saben. María, está Olivia, no pierde el break. Mira, hablando de eso, estábamos hablando de cómo cogemos la música y la ponemos en las emisoras cristianas y mencionamos el ejemplo de Holly. Me llama la atención porque Holly es una de esas canciones que sí fue tomada y fue usada como si fuera cristiana. Y yo creo que el problema también en el lado latino, en el ámbito latino, y voy a decir esto con mucho respeto, es que a veces no entendemos la canción en inglés. No sabemos un pepino lo que está diciendo. Pero como escuchamos Holy y escuchamos el Holy, lo llevamos al Espíritu Santo, Holy Spirit, y lo llevamos aquí y pensamos que está hablando algo lindo y algo religioso cuando sabemos muy bien que si tú escuchas la canción, la letra y ves el video, entendemos que Justin Bieber no está hablando de Dios en ningún momento de esa canción. Right. Entonces ahí creo que o la escuchas porque no es la peor canción, o sea, tiene su temática fuerte, pero o la tomas como si fuera, o sea, como tú dices, hay gente que no sabe ni qué dice, hay gente que hay muchas canciones que de pronto uno dice, ah, eso es lo que decía esa canción, ni sabes qué dice, no solamente porque está en inglés y tú no hablas inglés, o sea, hay cosas que de pronto la letra es confusa por alguna razón y no sabes qué dice, pero... Te entiendo, pero me llama la atención algo que dijo Luis, y voy a decir esto, porque lo discutí en otro programa que hace un tiempo atrás, y se habló, y podemos traerlo aquí a colación de igual manera. Y es un ejemplo, Lauren Digo. Lauren Digo es una gran cantante, que muchos consideran que hace música cristiana, otros dicen que no hace música cristiana. Yo no estoy aquí para discutir eso, eso es allá ella con Dios, yo voy a decir lo que yo entendí algo aquí. Mucha gente dice que no es cristiana, por sus acciones, por lo que dice, por lo que hace, cómo actúa. Su música puede ser una cosa, la música se puede llevar por muchos lados con su música, pero... Lauren Digo estuvo más de 25 semanas número uno en los Billboard cristianos. Número uno en los Billboard cristianos. Quiere decir que mucha gente piensa o entiende que Lauren Digo hace música cristiana. Pero de igual manera hay un grupo que piensa que no. ¿Cómo hacemos aquí entonces? ¿Cómo Bueno, manejamos esto? pero es que es muy diferente, por ejemplo, Lauren Daigle se la pasa en los Christian, en los Dove Awards y Christian,
o sea, eventos cristianos. Hay mucha otra gente que para nada pasaba, nunca se pararía de ahí. Bueno, acaba de estar ahora, acaba de estar ahora también en los últimos. So, si ella se infiltra en ese ámbito, y you know, pues puede que se considere así. Yo encuentro con ella un problema un poquito diferente, porque ella sí estaba haciendo música cristiana, como lo consideraríamos nosotros. El problema con Lauren han sido las cosas que ha dicho en ciertas entrevistas, sus puntos de vista que no son, no están de acuerdo con la palabra. Se puedes tener, hay un problema un poquito diferente, porque no estamos hablando de una persona que se catalogaba, o sea, que nunca se ha catalogado como cantante cristiano, ni se ha declarado una persona cristiana. Uh-huh. Y de momento hace una canción que menciona a Jesús o algo así. Con ella es un poquito distinto porque tiene que ver con ciertos comportamientos y opiniones que ha declarado fuera de lo que es la música como tal. Pero a lo que más me refiero es cuando nosotros o personas dentro de la iglesia quieren adoptar a ciertas personas al sencillamente escuchar quizás el nombre de Jesús en una canción o algo que suena positivo. Pues el ejemplo que dimos es uno. Yo sí, nuevamente. Pero, ¿qué más? Ven acá, Cañe, no Cañe con el coro, Cañe sin el coro. ¿Entra ese grupo o no entra ese grupo? Cañe, bueno. ¿Cómo que Cañe sin el coro? El álbum que sacó con el coro, el choir, obviamente ese disco sí que era un disco cristiano completo. Jesus is King. Jesus King. Pero ¿quieres decir Donda, entonces? Sí, Donda, estamos hablando de Donda. ¿Tú consideras Donda un disco cristiano? Donda, yo lo clasificaría más como un álbum que alguien que es cristiano grabó. Pero estuvo también, Donda estuvo en los billboards, en la música cristiana, del 1 al 20. El disco completo, técnicamente, bueno, del 1 al 20, sí. Porque la gente cristiana lo cogió rápido. La gente cristiana lo agarró y lo tiró para acá. ¿Tú me entiendes? Y yo no estoy aquí justificando eso, pero es algo que es el ejemplo que estamos usando. Y creo que diciendo que Kanye West se puede utilizar en este punto también. La gente salió el disco de Kanye West, Donda, que para mí es un disco de buena música. No habla malo, buenos ritmos, aquí, allá, whatever. Pero el mundo cristiano, como no escuchó las palabras malas, ni habló de sexo, ni habló de droga, lo jaló rápido y lo metió a los cristianos. Porque somos nosotros los que lo estamos jalando. Él no fue el que dijo este disco es cristiano. ¿O no, Luis? Olivia. Ahí yo no te puedo decir porque no sé exactamente, o sea, yo no lo he entrevistado a él ni he visto nada, yo lo llamé para que estuviera con nosotros aquí. Estaba ocupadito con unas cositas haciéndole que posco a los nenes. Tengo un poquito de batería, si apago el video es porque voy por el cargador, ¿eh? Dale, tranquila. Yo pensé que ibas a buscar a Kanye West que estaba por tu casa. Mira, Pero también me refiero, hay veces, no sé si se da tanto hoy, pero vamos a hablar genéricamente de reggaetoneros, por ejemplo, o de gente que canta en hip hop. Es casi como una tradición que una persona saca un disco, puede ser el disco completamente sucio, pero de momento una de las canciones es como que hablando con Dios. Ah, Faruco. O, bueno, puede ser. O hablando de una historia y dando gracias a Dios o algo así, y entonces nosotros tomamos esa canción, aunque la totalidad del disco fue con otra intención, toman esa canción y hasta la ponen en un servicio de jóvenes o algo así. Qué duro, servicio de jóvenes en la vigilia. Hablo de esas cosas, y entonces eso, no sé, no podemos hablar sobre el efecto que puede tener eso al joven escuchar, por ejemplo, puso la canción de tal persona, vamos a usar a Farruko como un ejemplo.
Ah, pues debería de estar bien yo, pues, chequear su música y añadirla a mi playlist, ¿sabes? ¿Qué piensan? Yo meteré a Pepa. En ese playlist pongo Pepa y ahí salimos. Mira, no, en toda seriedad. ¿Qué dice Lo hice a Jason? principios de los 2000, Tony Dice, Alex Fido, Héctor El Padre, Exacto. Tony Tito, etcétera, etcétera. Sí, es real. Pero entonces, Nicolau. ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Le vamos a echar la culpa al cantante o nosotros como consumidores? No. Para nada. Yo no culparía al cantante para nada porque ellos están en su derecho de hacer lo que quieren con su arte, con su música. El problema viene siendo el discernimiento y la sabiduría de Exacto, nosotros qué como bueno. cristianos y los líderes. El más duro es DMX. El más duro de DMX que tenía, te tiraba una oración al principio, una oración al final, y entre medio de las dos oraciones, un arroz con pollo increíble, brother. Oíste, un arroz con pollo increíble en ese concierto. Yo tengo, okay, hay algo que yo lo estoy pensando si lo digo, si no lo digo, si lo digo, si no lo digo. Pues dilo, porque si no lo dices, se pierde. Ok, pero tengo que ir por el cargador y no me deja pagar el video. Entonces, si me voy, no creo que estoy a ese punto, pero bueno. Ustedes. Dale, no hay problema. Ok, ustedes. Vamos a hablar, claro. Ustedes siempre me están diciendo, no hay tal cosa como música cristiana. Entonces, ahora estamos hablando, ¿esta gente debería ser considerado cristiano? ¿Que hace música cristiana? Entonces, Lauren Daigle, ¿hace música cristiana? Pues si nos llevamos con ¿verdad? La línea de pensamiento de que la música no es necesariamente cristiana o no cristiana o secular o cristiana, o que no nos debemos de nosotros encajonar en una categoría de música cristiana, entonces, ¿qué tiene que ver realmente si la gente es según cristiano o no cristiano? Si Donda es un álbum cristiano o no cristiano, si nos vamos por esa línea. Entonces, yo sí. A mí sí me gusta categorizar, porque entonces yo sé qué puedo poner para tocarlo y para ver música nueva versus no saber, ¿no? Mira, Alex, uno nos pregunta qué hacemos, peleando, discutir lo que siempre estamos haciendo los jueves, Just hanging out, peleando por un porque tema. estos dos siempre me dicen a mí una cosa y ahora hoy me están diciendo otra. Pero está bien porque No, cerrar para nada. el programa. Esa es una buena pregunta, Olivia, pero la realidad es que de lo que estamos, le estamos hablando específicamente a la realidad de la categoría que existe. Especialmente porque al principio mencioné que existe música cristiana como una industria, como si fuera una corporación. Es una entidad, pero no estamos hablando sobre esa distinción que quisimos hacer anteriormente, de Pero que realmente lo que hay es música. no es igual, o sea, por ejemplo, como lo llegamos a hablar en algún tema de que si tú te lanzas como cantante cristiano desde el inicio y que si después cambias o si mejor no deberías de lanzarte como cantante cristiano porque, o sea, entonces ahora, hablando de la industria, hablando de lo que es la música cristiana y cómo se lleva a cabo y quiénes deberemos de considerar así, porque si consideramos a Farruko cristiano por una canción, entonces no debemos de escuchar su otra música. Entonces, sí deberíamos, sí sería bueno, ¿verdad? Saber quiénes caen en una categoría de música sana, música sacra, música contemporánea. Yo siempre pongo de ejemplo a Tori Kelly, que de pronto es una persona cristiana que hace música y cuando se le da la gana canta un himno, canta música general, ¿verdad? Lo que sea, pero no necesariamente está categorizada como que toda su música es cristiana, ¿no? Y tiene el derecho de poder decir. Pero voy a decir largo. Y esto es muy real. Tori Kelly es un gran ejemplo, Olivia. Me gusta Tori Kelly. Te voy a decir lo que pasa con esto. Yo no creo que el problema es que nosotros estamos categorizando aquí a los cantantes o no. Yo creo que el problema que estamos teniendo es que el consumidor o los medios le están exponiendo a uno más que otro. Me explico, Tori Kelly. Tú nunca vas a ir a una emisora cristiana y vas a escuchar a Tori Kelly. Tori Kelly va a sonar en una Pues emisora sí, secular. ¿Ah? yo sé, pero no lo necesita porque ya está mainstream. Ok, perfecto. De eso estamos hablando. Estamos hablando de cómo estos cantantes que están mainstream sacan una canción y el cantante y los medios, el consumidor los jala rápidamente. Y cuando hay alguien cristiano que está en Tori Kelly, por ejemplo, ¿por qué una emisora cristiana no toca a Tori Kelly? Pero si te toca a Beyoncé, si se saca una canción que habló de Jesús. ¿Me entiendes o no?
¿No crees que es real? A Beyoncé, no. A Beyoncé, no. Sacamos, oye, hubieron emisoras que tocaron Holy. Hubieron emisoras cristianas bueno, que tocaron Holy. Bueno, las con las que yo colaboro, no toca. Yo no sé si tú tocaste Holy, pero con las que yo colaboro y las que yo escucho, nunca tocaron Holy. Yo te voy a mandar screenshot de emisoras que tenían Holy en los top 10. Eso, ok, pero no todas lo hicieron. Entonces, no quiere decir que podamos decir que en general cualquier radio de pronto te va a tocar una canción de Justin Bieber cuando él, ¿verdad?, puede decir... Y el otro día igual, no, o sea... No, no es cualquier radio, es que uno lo haga, ya es una radio que lo haya hecho, ya confundió al grupo de personas que escucha esa radio. Oh, God. ¿Mm? Una que lo haya hecho, ya confundió a los 20, 50, 50 mil, 10 mil o 100 personas que lo escucharon. Confundió completamente. ¿Mm? Es lo que yo opino, es lo que yo digo. ¿Ah? Luis, que te veo ahí que te están poniendo los labios. ¿Qué quieres decir? A ver qué dicen aquí. Lo mismo pasó con Paramore. El público quiso convertirlos en una banda cristiana y no lo eran. Muy real. Simplemente cantaban música clean y eran creyentes. Eso es real. Hubo esos casos y no como POD, como... O sea, hay gente que fue medio ambigua. You know, Switchfoot empezó completamente cristiano, después... también entraron como en una música muy ambigua, pero hay una diferencia para mí entre ser cristiano y después empezar a tocar una música que pueda entrar en mainstream, como lo hizo Switchfoot, versus ser Justin Bieber y hablo en una canción sobre fumar marihuana y en otra hablo de como quiero cantar con Hillsong, ¿me entiendes? Ahí sí yo veo como un conflicto muy, muy, muy visual. Me incomoda, entonces ahí sí yo te puedo decir, ok, una cosa es, otra vez, como decía J7, que sí es el consumidor el que debe de tener esta habilidad de separar. O sea, esta canción está muy buena, la puedo usar para un drama. Esta otra música no la voy a tocar, no la voy a escuchar, no la voy a, you know what I mean, no es para mí. Yo decía, Coldstone, Evanescence, es cierto, hace que buen POD. Yo creo que hablamos más sobre canciones que, por ejemplo, si un inconverso que no tiene mucho conocimiento de palabra hace una canción con una intención, como había dicho, quizás hablándole a Dios o algo así, o diciendo algo, quizás diciendo algunas frases que se escuchan comúnmente en la cultura que han sido adoptadas, quizás de tradición cristiana y quizás de, qué sé yo, de otras mitologías o supersticiones. El punto es que esa persona no necesariamente va a tener una canción teológicamente sana con una doctrina sana, como quien dice. Dice Alex, y quizás no lo hizo con esa intención. Quizás esa persona hizo una canción para desahogarse y habló de ciertas cosas y la intención no fue que la escucharan en una iglesia o algo así, right? Simplemente fue algo que ellos quisieron exponer. So, yo no estoy hablando mal sobre esa persona ni diciendo que eso está mal. Simplemente el problema viene a las personas que quieren esa pauta de decir, no, en mi radio pues yo toco a fulano también, ¿entiendes? Real. En mi iglesia pues yo sueno música de tal persona. Tú conoces a tal persona, ¿verdad? Yo la sueno. suenas esa canción... Pero la realidad es que esa canción no aporta nada al caminar cristiano, ni edifica en nada. No. No estoy criticando al que escucha la canción. Yo lo que estoy diciendo es que lo adoptan como que está a la par con esas otras canciones que sí, quizás tienen un mensaje que edifica, una letra sana, o un mensaje correcto. Pensé y puede que digan... Puede que digan cosas que realmente, si lo analizamos, pues los haría realmente un hereje, pero es por ignorancia, porque no tienen a nadie guiándolos en eso, porque realmente no son cristianos.
Dice Jason, Vitocino no hacía canciones para la iglesia tampoco, pero el contenido era súper limpio y hasta cierto punto edificante. Pero eso es real, esa es la parte que estamos hablando. Pero en muchas de sus canciones de cierta época para acá, ¿no? Porque claro, si te vas, y creo que cualquiera de nosotros que somos fans de él, pues, y si lo vas a escuchar, ¿verdad? Se filtran canciones. Pues más buena que sea, que me encanta la canción, yo pues quizás no tocaría Viernes 13. Gracias. Pero está bueno. Sí, I'm going to be so real. I'm guilty. Like, yo sí voy a escuchar, sí, a lo mejor sí, pero es un momento, ¿no? Tengo un momento que a lo mejor pongo Vico. Pero creo que el problema en realidad no es la persona que lo haga, porque ahora mismo yo puedo ser un burro a llevar un mensaje, ¿tú me entiendes o no? Una piedra, lo que quiero usar para dar un mensaje en ese momento. El punto está en que lo coloquemos nosotros en un pedestal porque es fulano y lo tengamos en la posición número uno. Como dijo Luis, yo toco la música de fulano. ¿Para qué? Eso ayuda a algo, eso mueve a algo. Porque ahora mismo si yo tengo que decirme aquí, yo toco la música de Farruko en la emisora, o de Lual, ok, vámonos claro. Lual La R sacó una canción con Onel Díaz. Oye, una canción, bro, que si tú la escuchas, ya, oh, qué chévere, qué dura, qué poderosa. Oye, le quedó bien dura, ¿verdad que sí? Hablando claro. ¿Tú crees que yo puedo tocar esa canción en la emisora? Yo no puedo tocar esa canción en la emisora. Que si la gente se la encontró en las redes, pues amén, se la encontraron. Yo no puedo tocarla, ¿por qué? Pero, porque cuando escuchas... ¿Con Onel Díaz? Sí, con Onel Díaz. Cuando diga Lual La R, tres letras, ¿sabes cuándo va a coger todo el mundo a buscar su música? Y cuando se encuentra en el zafacón que tiene Lual La R, vocalmente, en lírica, en letra, ¿a quién yo estoy ayudando? Dime la verdad. ¿A quién yo voy a ayudar? Y yo no puedo pretender que todo el mundo tenga el poder de descendimiento que yo tengo, lo siento que yo tengo, pero yo no puedo pretender que todo el mundo pueda escuchar esa canción como yo la puedo escuchar. ¿Ah? ¿Qué tal si esa persona no tiene ese poder y pum, la escuchó y se fastidió, se fue por el chorro? I felt different. ¿Tú crees diferente? ¿En qué sentido? Contame. Lo que es, sí, vos sabés que... Contame, ¿en qué sentido diferente? ¿Todo el mundo puede escuchar toda la música que quiera y no la afecta? No, pero esa que acaba... No, ese ejemplo que tú decías ahora. Se me olvida con quién grabó Juan Luis Guerra... Yo estoy seguro que Juan Luis Guerra en su vida grabó un tipo como Lual La R. En la vida, Juan Luis Guerra en su vida ha grabado, puede hablar con José Esteban y ni se le acerca a los tobillos a Lual La R. No. Lo que te quiero decir es que a veces un cantante que sí es establecido, bueno, Juan Luis Guerra, tú sabes, estamos hablando del ejemplo máximo también de esta estabilidad de poder estar en ambos ambas industrias. Pero alguien así, de pronto, si graban con alguien secular, si la canción es con del Maná, cristiano, por ejemplo, con Maná, ¿con qué? ¿Cuál? Maná, exacto. Por ejemplo, o sea, en ese caso yo sí la escucharía. Yo no creo que, como tú dices, o sea, sí. No, pero espérate, yo no estoy hablando de que de nosotros escuchar la canción simplemente. Right. Porque pero dice no estamos que sí. Necesariamente criticando eso. Es que la industria que se ha creado, que se llama música cristiana, estoy hablando de grupos de personas y organizaciones que hasta tienen que ver con premios y todo lo demás, que adoptan a esa persona inmediatamente como cantante cristiano y lo ponen en los charts, ¿me entiendes? Pero yo decía, como dice Miguel, que por ejemplo, si él pone esta canción y es de Onel Díaz con alguien más que lo acompaña, bendita la luz, exacto. Good one. Yo escucho haciendo una luz, muy diferente. No. No, yo ya no, ay, no puedo escuchar esa canción. Anyway, pero en ese caso yo pienso que si yo como escucho radio escucha de Radio Orete. Yo escucho esta canción y de pronto digo, excelente, ahora sí puedo escuchar a esta muchacha toda su música. No sé ni quién es, la verdad. Pero, Alex, está comprado con tu palabrerío, Luis. Así que... Luis está hablando bien hoy, Luis está hablando está bien. Está súper. Entonces... Es para ti, Alex. Yes. We should have him come in because we're not a bobet. Para impresionarlo. Ah,
Ale estará peinado para entrar, porque yo sé que si no está peinado. No sé si está peinado o si tiene camisa puesta. Tienes camisa y estás peinado, esos son los dos requisitos. Pregúntale a esos dos a ver qué te pone, porque nunca se sabe ahora, hoy en día. Si Ale está peinado y si tiene camisa, puede entrar. ¿Cómo? Sí, una gorra. Pero sí, yo nomás decía que eso, como decía Miguel, o sea, por ejemplo, Bendita la Luz, no es que yo voy a ir a buscar toda la discografía de la otra persona, ahí es donde el consumidor a lo mejor tiene que tener ese discernimiento y saber, se está riendo, y saber si lo puede hacer o no lo puede hacer, you know, like, no nomás, ok, Bad Bunny cantó una línea de la canción tal con Kirk Franklin. Ok, ese sería un buen ejemplo. ¿Qué, Bad Bunny con Kirk Franklin? Te ha puesto, no, bueno. Tiene camisa. Mira qué chulo. Y el hoodie, míralo ahí. Cajerito. Dímelo, bendiciones para todos y a todos los que están conectados. Bendiciones. No se olviden, el 19 de diciembre, Choliseo, Puerto Rico, yes, hello. Mira, bendiciones, mano. Siempre están peleando ustedes, pero me gustan sus peleas. Siempre. Me entretienen. Peleas no, estamos hablando con pasión. Hablando con pasión. Nos amamos, jangueando nomás, peleando. Luis tiene un parabreo hoy, parece que se leyó 10 libros ayer. Estuvo allá en la Universidad de Tampa. Bueno, Alex, ¿qué tú crees de este tema? ¿Qué tú crees que estamos hablando hoy? Entré tarde, dame luz. Bueno, tú estabas más o menos, pensé que estabas cerca por ahí, dijiste ser cristiano o cantar música cristiana. Claro. Estabas por ahí. Estás cerca por ahí. ¿Qué tú crees de eso? Yo estoy bien. Cualquiera puede hacer música cristiana y ser categorizado como cristiano y ponerse en los charts y tomar posición, ¿o no? Es que es un tema controversial, delicado a la vez. Yo por lo menos no como música secular. ¿Qué te digo? Es algo que aprendí de mi esposa, después de casado. Es algo que mi espíritu como tal lo rechaza y me voy a poner espiritual. Punto. No critico al que lo haga, pero en mi perspectiva creo que lo del espíritu busca las cosas del espíritu, que es lo que la palabra establece. Precisamente hoy yo hice un live en mi Facebook donde hablaba que nosotros tenemos que ser selectivos en lo que veo, lo que escucho y con quién me paso. Importante. Y en todas estas ramas, pues, lo que escuchamos está envuelto. No sé, después que recibí a Jesús, me incomoda ese tipo de contenido. No sé si me entiende. Ahora, en términos, si yo fuera una emisora, estoy contigo. Y sé que me voy a ir en contra de muchos. Porque como público, si tú me das una canción de X artista, como tú dijiste, dependiendo quién, eso es otra cosa. A mí me han preguntado, ¿tú grabarías con seculares? Y yo dije, depende de quién. ¿Me entiende? Ahora, el hecho de poner una canción de X cantante, si voy a un trasfondo de lo que dice, de lo que canta, de lo que vive, y no es el mejor, no es un trasfondo llamativo, y con respeto al que lo haya hecho, pues esta es mi opinión. No me gustaría hacer un puente o un canal para conectar a la gente que quiere ser bendecida por mi música con la de esa persona. Es medio complicado, o sea, complicado. Como emisora tenemos que ser cuidadosos, no solamente enfocarnos en la canción, sino en todo el entorno que tiene que ver con la canción, ¿me entiendes? Que abarca mucho más allá de la canción, que la gente vaya a buscarlo, que la gente escuche su música, ¿me entiendes? No sé, ese es mi punto de vista, esa es mi perspectiva, y depende de quién, vuelvo y te repito. Mencionaste ahorita a Juan Luis Guerra, bueno. Un placer. Hasta yo grabo y no canto. Con todo. Hay quienes. Entonces, aunque vuelvo y repito, es mi opinión, hay cantantes que han grabado con cantantes y qué sé yo. Si me tocara en algún momento y estuviera en esa posición, pues tendría que visualizar todo el entorno y no solamente la canción. Yo podría decir, bueno, sí lo haría si el cantante canta de acuerdo a lo que yo diga. Es una realidad. Claro. Y no estaría haciendo nada incorrecto porque la Biblia dice que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Estamos claros. Esto es real. Vuelvo a lo mismo. ¿Será que el hecho de yo ser un puente puede
causar que otras personas accesen a cierta información que, de hecho, esa información tú la encuentras donde quiera, pero es lo que tú dijiste ahorita, ¿entiendes? O sea, hay que ser cuidadoso en ese aspecto. Quiero escuchar, quiero leer los comentarios de la gente y escuchar la de Luis, que hoy está, papi. Luis, Luis, no, Luis está, bien, está Luis, ¿qué tú crees de eso que acaba de compartir Alex? No, pues son palabras sabias. Yo a lo que, y sigo aclarando que mi crítica es hacia la industria que se hace llamar música cristiana. Que te digo que, por ejemplo, y estábamos viendo un ejemplo cuando estábamos en el chat, y lo voy a traer, sobre una cantante que se llama Grace Semler. Uh-huh. Que llegó al número uno en los charts de la música cristiana en inglés, y ella es una muchacha que creció en una familia cristiana, pero ahora está, ella es abiertamente, creo que es non-binary, de hecho, creo que es lesbiana y non-binary, o sea, está, se identifica con eso, y el contenido de su música en sí es lo que muestra es una gran rebeldía hacia lo que es el evangelio, y la canción número uno es una que habla sobre las personas que los jóvenes van a encontrar su verdadera sexualidad dentro de lo que se llaman los lock-ins, que hacen los jóvenes cuando se quedan básicamente en vigilia toda la noche en algún lugar. Que eso es más para que encuentren su sexualidad, y esa canción llegó número uno dentro de los charts cristianos, y la crítica va hacia las personas que están organizando esas cosas y catalogando la música que solamente porque dice algo o tiene un título que aparenta ser cristiano. Lo ponen ahí, y entonces ella como está número uno, y la ves en entrevista celebrando eso, como que esa fue mi intención claro. Fue infiltrarme a la música cristiana, pero en realidad soy una rebelde, y lo que estoy trayendo es algo que está claramente en contra de lo que está de la palabra. So, esa es mi crítica en específico, que existe una, como si fuera una industria que se llama música cristiana, así se titula, pero todo lo que está ahí no es necesariamente música cristiana. Ya. Yeah. Mira, tengo un comentario aquí que dice, el grabar música cristiana con un artista secular que a lo mejor no tiene muy buena reputación, también puede ayudarlo a él a encontrar a Cristo, y también puede servir de puente a esa persona que venga a Jesús. Y Alex lo dijo ahorita, es lo más importante de todo esto, es ser ese puente. El problema a veces es que si, ¿qué tal si la persona utilizó eso para simplemente jalar de gancho a otra gente? ¿Tú me entiendes o no? Eso es lo que yo digo. ¿Por qué? Y esta es mi opinión, y el que me conoce, Luis, sabe que yo siempre he sido así y voy a seguir siendo así. Porque yo me he abierto un poquito en la actualidad, pero antes yo era un poquito más tajante por el hecho de que si tú cantas algo, tienes que vivirlo. No seas hipócrita. ¿Me entiendes? Si tú vas a cantar una canción, Señor, tú sabes que yo te amo. Si amas a Dios, tienes que separarte para Él, tomar la cruz y seguirlo. ¿Me entiendes? O sea, por eso puse el comentario ahorita que decía, interesante, personas que son cristianas y cantan versus personas que cantan cosas cristianas, que son dos cosas diferentes. Uh-huh. A mí lo que me molesta, y lo digo sin que me quede nada por dentro, hay cantantes que se han separado para Dios y tienen un testimonio intachable y llevan años guayando la yuca, como dice mi esposa, de República Dominicana. Obvio. Y no lo suenan ni las panaderías. Es verdad. Yeah. Mañana sale fulano de tal que no tiene una vida agradable para Dios, y que conste, yo sé que no sabemos todo lo que está detrás de la cada quien, pero por su fruto los conoceré. Y muchos de nosotros sabemos que sí se han separado para Dios, y no le damos la oportunidad en ningún foro de que su música sea promocionada, y son canciones buenas. Exacto. ¿Me entiendes? Eso es real.
decían ahorita ustedes, viene mañana fulano de tal, y porque es fulano de tal, ¿ves? Como somos un medio de comunicación que queremos jalar rating, a veces nos importa poco las secuelas que pueda generar. Independientemente esté viviendo un estilo de vida al garete, lo importante es la canción que cantó, que menciona a Cristo. Y nos dejamos llevar por eso y nos cegamos por eso. Entonces, vuelvo y repito, que a lo mejor podamos llegar a esa persona. Es realidad. Pero el que verdaderamente quiere seguir en pos de Jesucristo, mano, yo creo que a partir de ahí, niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Pero ¿cuál ha sido la experiencia? Cantas una canción y sigues haciendo lo que te da la gana, como el tipo. Entonces ahí es como que yo como que no me cuadra. Pero esta es mi opinión. No, pero es real. Y estábamos hablando temprano y tú estábamos aquí hablando de eso mismo. Que ese es, para mí, mi punto de vista, eso es lo que afecta. Esa gente que lleva 20 años haciendo música, oye, buena música, a lo mejor no está la calidad de estas otras personas porque obviamente no tienen el dinero o la producción para llegar allá arriba, en producción o en mercadeo. Y no es justo que te lo pongamos número uno. Oye, en los Billboard, tu número uno por 25 semanas, 30 semanas, 5 semanas, un mes, no me importa cuánto tiempo sea, cuando hay otra gente que lleva mucho tiempo haciendo buena música y ni los miramos. Simplemente porque tiene un nombre y mencionó a Cristo en la canción una vez. Y eso fue todo. Exactamente. Entonces, quiero escuchar a Luis, que tiene un palabreo lindo hoy. Ven acá, Luis, tengo una pregunta. Ese punto de la muchacha que está número uno y tiene esta situación con ella, me llama la atención porque es muy parecido, y no con la chica, pero como Lauren Digo llegó a número uno con tanta discordia. Y esta chica está número uno ahora mismo. ¿Cuándo estuvo ella? Casi 6 meses, ¿verdad que sí? No estoy seguro del tiempo exacto que estuvo, pero... 6 meses. Tú sabes que son 6 meses tú, número uno, con una canción que realmente no edifica a nadie. Número uno en los Billboard cristianos. Con una canción que no edifica a nadie. Pero ahí es donde yo me imagino, o sea, ¿qué impacto? Porque yo no sé quién es. Yo no la he escuchado ni la canción ni quién es esa persona. Pues dale gracias a Dios. Sí. Yeah, pero I'm saying, ¿quiénes son los que están haciendo todas estas decisiones y en qué chart la tienen, verdad? Que y como decía Luis, o sea, hay alguien que hace esas decisiones y que decide o no sé de dónde sacan los números porque ya no se vende la música, entonces tiene que ser de streams y todo esto. Pero las plataformas que les da esa información, ¿verdad? Ellos no van a tomar esa información de Radio Únete. O sea, no van a tomar esa información de las radios cristianas. Bueno, por gracias, Olivia, por dudar de nosotros. No, estoy hablando de que ellos no se van a las radios cristianas para obtener la información correcta. Ellos están basando en que ponen esta categoría de faith, categoría espiritual, categoría, ¿me entiendes? En Spotify. Y eso no es un número real que refleja realmente la comunidad cristiana. So, no me puedo dejar llevar con lo que ellos están diciendo porque los cristianos no están escuchando. Quiero decir, porque en mis círculos, ¿verdad? No escucho ese nombre, no sé quién es esa persona. Pero ellos, según su reclamo, es de que esta persona es muy popular entre la gente cristiana. Yo pienso que eso realmente viene del enemigo para tratar de hacer pensar a la gente que eso es lo que está pasando, pero realmente no. Y eso es un buen punto. Aquí mencionaste el enemigo. Y vamos a hablar claro, nosotros a veces no, que tú eres muy religioso, te eres enemigo, pero estas son cosas reales, estas son cosas que pasan de verdad para confundirnos, porque aquí lo dejé temprano y Alex ahorita lo mencionó, aquí lo que están es para confundirnos a nosotros y llevarnos un mensaje incorrecto, para descargar lo que estamos haciendo correctamente, desviar lo que estamos haciendo bien, para pensar que eso no está bien y esto es lo que está bien, porque lo que pasa es que musicalmente hablando, vemos que a alguien le funcionó algo y enseguida entendemos que tenemos que seguir haciendo ese patrón. Porque eso es lo que está funcionando. Si ella estuvo 6 meses en número uno con ese estilo de música, hay que hacer eso. Hay que hacer eso porque eso funcionó. Y ese es el error. Y ahí entra el enemigo. Se la tendencia. No, y a mí lo que me sorprende de esta persona, y esto es lo que marca la diferencia y lo más impactante, es que esta persona abiertamente, si ves su medio y los videos que ha hecho, explícitamente está diciendo que ella está retando lo que es el evangelio. Como que es su meta, ¿verdad? Porque, y entonces tenemos medios que reportan sobre la música cristiana y los títulos dicen, la catalogan como cantante cristiana LGBT.
como si, o sea, como si eso existiera. Es un disparate. Exactamente. Entonces, mi crítica es hacia eso, la agrupación de los medios, de los periódicos, de los, si existen los periódicos ya, las radios y todas los premios, todas esas personas que o entidades que permiten eso y lo adoptan. Claro. Y esa es la parte que da miedo, porque entonces este es solamente un comienzo de muchas cosas que vienen de camino, y cómo nosotros nos estamos preparando para eso. Porque mientras seguimos, en vez de hablar en contra de eso, estamos apoyando, porque mira, es diferente, y lo que es diferente es lo que está en tendencia. Y ahí es que nuevamente, quiero mencionar, cometemos el error, porque no toda la tendencia es correcta. Definitivamente, ¿no? Definitivamente. La cultura que se está creando, y la música es el medio más fuerte, es que se está poniendo a Dios como pues algo que necesito en algún momento, pero cuando cubro esa necesidad, vuelvo a hacer lo que me da la gana. Esa es la cultura que se está creando cuando permitimos que esto suceda dentro de nuestras emisoras cristianas. Lo digo, ¿por qué? Porque con respeto a todos los cantantes, por favor, y nadie se me ofenda, pero vuelvo y repito, el principio de la sabiduría, dice la Biblia, que es el temor a Jehová. ¿Me entiendes? Y sigo espiritual porque soy así, no me importa. Entonces, es la única verdad. Claro, sí, es el principio de la sabiduría. Y si verdaderamente yo le tengo temor a Jehová, no solamente voy a hacer una canción, me voy a separar para él para siempre. No es que hoy me acordé y me levanté sentimental y, ay Dios, te voy a dedicar esta canción porque me has bendecido tanto. Tengan cuenta y aprendan a separar una cosa de la otra. En estos días escuchaba una prédica tan interesante de alguien y decía algo, y lo voy a traer a la mención. Por ejemplo, esto es como cuando, imagínate que hay un pillo en una tienda tratando de atracar a alguien y diga, Dios mío, bendíceme para que no me cojan. Sí. ¿Tú me entiendes lo que digo? Entonces, se está creando esa cultura de, a través de la música, de cantantes no cristianos, de que se acuerdan de Dios un día, le dediqué una canción, cumplí con un objetivo y seguí haciendo lo que me da la gana. ¿Y qué pasa? Vuelvo y repito, la música es tan poderosa que eso es algo que se transmite a la gente. Donde crea esta cultura de que, vuelvo y repito, te necesito algún momento, Dios mío, mañana sigo haciendo lo que quiero. Y no, mano, niégate a ti mismo, tome su cruz y sígame. Punto. Entonces, por eso es que yo pienso, yo no tengo una emisora, si la tuviera, que como emisora tenemos la responsabilidad. Alex, yo te dejo Radio Buena, ¿te la quieres? Como medio tenemos la responsabilidad de no solamente supervisar el contenido, mano. Mira, vuelvo y repito, yo sé que esto va a sonar rabacucu, pero cuando a mí me invitaban a predicar, cuando vivía en Puerto Rico, obviamente aquí no me invitan porque yo no hablo inglés y yo me mudé. Pero siempre me... Y aplaudí a los pastores que lo hacían. ¿De dónde viene? ¿Cuál es tu trasfondo ministerial? Me molestaba mucho que me sentaran. ¿Cuál es tu visión? Pero después lo entendí. ¿Dónde te congregas? Todas esas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque se transmite en realidad desde una plataforma, en este caso un altar. No es solamente lo que tú dices, es en el aspecto espiritual, hay muchas cosas que también se transmiten. ¿Por qué tú crees que cuando David tocaba el arpa, los espíritus malos se iban? ¿Me entiendes? Porque el Señor estaba con él. No es porque era lindo, no es porque sabía hablar, ni porque era de lindo semblante. Es porque el Señor estaba con él. Y esto es un asunto espiritual. El martes, entrevisté a Alex Trujillo, y Alex Trujillo dijo algo que me llamó la atención, y fue que dijo que se acostaba a dormir, estando en aquel momento lo que estaba haciendo, que todo puertorriqueño sabe quién era Alex Trujillo. Ajá. Él tenía que dormir con música cristiana. Él no podía dormir en las noches. Él tenía que dormir con música cristiana. Exactamente. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabía lo que acaba de decir Alex. El espíritu se aliviaba, se tranquilizaba. Por más percusión que él tenía, lo estaban buscando a la policía, lo estaba buscando el enemigo. Él se tranquilizaba con música cristiana. Mira qué cosa más grande, ¿eh? Wow. Entonces, nada, yo sé que me fui aquí, muchos dirán espíritu flautico, pero ojo. Porque hoy día,
y lo digo sin que me quede nada por dentro, el ser espiritual enseguida lo tendan uno como religioso, y tenemos que tener cuidado y tomar en serio las cosas espirituales. Ese es mi punto de vista, vuelvo y lo repito, el que lo quiera creer, el que lo crea, el que no, pues, amén. No, igual, y lo que tú acabas de decir, igual así como David era usado para ahuyentar esos espíritus, igual la música que tiene otro propósito, ¿verdad? Atrae cosas que nos hacen daño y espíritus malignos, y entonces la gente cuando no discierne eso, y estábamos hablando de eso, si alguien hace una canción con alguien secular, no quiere decir que yo no voy a tener la habilidad de escoger, de decir, yo no voy a escuchar lo demás, o sea, puedo escuchar esta canción si me sale a lo mejor en un playlist, pero no voy a dejar que esa música entre, en mi caso también, ¿no? No es que yo voy a estar tocando esta música en particular porque no me edifica, y al contrario, no solamente no me edifica, pero daña mi casa, trae cosas que no son buenas para mi familia, y bueno, ya hemos hablado muchas veces de eso, ¿verdad? La distinción entre una música y la otra, pero sí creo que debe de haber. Claro, es un tema fuera de todo, es un tema controversial. Uh-huh. Obviamente, sabemos que la Biblia dice que Dios utilizó cuervos inclusive para alimentar, ay, qué sé yo, caray. Ah, sí. ¿Cómo te explico? Es un tema controversial porque también entendemos que son candidatos a salvación que necesitan ese mensaje, y todo eso lo sabemos, todo eso lo sabemos. No obstante, yo tengo que ser responsable como emisora, como medio de comunicación, de transmitir por encima de una sola canción música de personas que tienen un espíritu alineado a la voluntad de Dios. Punto. ¿Me entiendes? Vuelvo y lo repito. Yo me puedo parar en un altar, en una plataforma, y te puedo usar la palabrería mejor de la que está usando Luis hoy. Duro, duro, duro. Actualmente te estoy transfiriendo otra cosa diferente. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Entonces, nada, esa es mi opinión. Puedes seguir con su programación regular. No, fíjate. Quiero decirle a ustedes, este era el último programa del año. Este es el último programa del año, porque de jangueo es en enero. Vamos de vacaciones, de jangueo. ¿Y qué manera de terminarlo? De verdad que sí. Hablando un tema controversial, lo que hacemos aquí todos los jueves a las 9 p.m. Alex, gracias, de verdad que sí. Gracias por compartir con nosotros tu opinión y compartir este rato con nosotros. Luis, nuevamente, gracias por ese gran tema. Quiero hablar antes de irnos del concierto del 19 de diciembre, porque hay que invitar a esa gente que corra en Puerto Rico. Y si quieren ir a Puerto Rico, que corran para Puerto Rico también. Alex, háblanos un poco de eso. Gracias. Oye, estamos contentísimos. Mucha gente apoyando el evento. Hemos tenido nuestras trabas. Obviamente hay una pandemia de por medio, hay ciertas restricciones que no son culpa de nosotros, reglas impuestas que no son culpa de nosotros, nos adaptamos a las leyes terrenales, como lo dice Romanos 13:1, pero quiero aprovechar que me das la oportunidad, porque me acabo de dar cuenta hace 4 días que todavía, obviamente el Coliseo, y no estoy criticándolo para nada, simplemente mucho trabajo envuelto, no le habían dado update a una información. Cuando la gente entra, todavía la información que establecen es base a una orden ejecutiva que se dio para el 13 de septiembre, brother. Eso fue hace rato. Hay muchas cosas que cambiaron. En aquel entonces, los niños menores de 12 no podían entrar en ningún evento multitudinario. Ninguno. Ya cambió la cosa. En algún momento yo dije en mi Instagram, y lo quiero hacer ahora público nuevamente, aunque lo dije en un live, porque la orden ejecutiva había establecido que niños de 5 a 12 podían entrar con prueba de COVID negativa. Lamentablemente no se puede ya. El COVID tiene sus reglas y son un poco más estrictos. No es que sean malos, y quiero que la gente entienda y seamos maduros en ese aspecto. Son más estrictos. La realidad es que los niños de 5 a 12 pueden entrar si están completamente vacunados. Okay. Y si es una segunda dosis, por ejemplo, que te la diste hace yo no sé cuántos días o te la piensas dar, quiero que sepas que tiene que ser 14 días de vigencia. O sea, desde 19 hacia atrás tienes que contar 14 días para que te cuenten la entrada. De lo contrario, si te vacunaste tu segunda dosis el día 10 a 9 días del evento, no vas a poder entrar. Okay. Esa es la realidad, no es culpa de nosotros. Lo dije porque mucha gente todavía confundida en esto de los niños, y me da mucha pena, pues, porque a veces tenemos padres que vinieron al evangelio por los niños, brother. O sea, sí, es real. Yo,
Yo tengo montones de padres que me dicen, el hijo mío es loco con tu música, yo no sabía, escuché tu música, me cantó, fuimos a la iglesia, o sea, ay, los niños fueron el enlace. Es curioso lo que está pasando hoy día. Entonces, pues, a veces tenemos esta situación donde papá y mamá quieren ir, pero el niño, que es el seguidor de nuestra música, no puede. Uh-huh. ¿Me entiendes? Es medio complicado. Pero dejo esta información porque algo es mejor que nada y creo que hay muchos padres que no lo sabían porque la información en la página del Coliseo no estaba actualizada. En la Coliseo no, perdón, en la etiquetera. Exacto, que es la empresa que se encarga de los boletos. En resumidas cuentas, el evento está bien lindo, ya estamos a un 70% de capacidad, gracias a Dios. Muchos invitados, ¿right? Bastantes invitados. Vamos a seguir anunciándolos a medida que pase el tiempo. Aprovecho y agradezco a todos los que han apoyado de antemano, a todos ustedes por darme la oportunidad y este foro para anunciarlo de nuevo. Así que los esperamos el 19 de diciembre, Dios mediante. Gracias, Alex. Gracias a ti. Luis, nos fuimos, Olivia, nos fuimos. Dios lo bendiga a todos. Esto es de jangueo. Vamos a enero. Nos fuimos. Yes. Dios me bendiga. Bye.